En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Olá, meus amigos. Hola, mis amigos. Deus abençoe que todos Dios los bendiga a todos ustedes. E que o Espírito Santo. Y que el Espíritu Santo. O Espírito de Deus. El Espíritu de Dios. O Consolador. El Consolador. O Espírito, el Espíritu que guió a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Disponible. Para tantos cuantos, para cuantos están dispuestos a ouvir y a oír y a obedecer a palabra do seu filho, la palabra de su Hijo Jesús. É isso aí, minha amiga, es eso, mi amiga y mi querido amigo. É isso, é exatamente, es exactamente eso. Porque porque de esa obediencia a la voz de nuestro Señor Jesús depende nuestra salvación. A veces las personas piensan así: ah, obispo, ore por mí. Yo sé que hay problemas que tienen que resolverse para los que las personas no tienen fuerzas, no tienen poder, no tienen condiciones. Entonces tienen que ser ayudadas con la oración, la oración de la fe y la ministración del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, esas personas son liberadas de los espíritus inmundos y tienen capacidad para razonar y, consecuentemente, obedecer a la palabra de Dios. Pero no todos son así. En este exacto momento, muchas personas están pensando: ah, si el obispo pusiera su mano en mi cabeza y orara, mi vida cambiaría. Esas personas piensan que Dios trabaja con la magia. No es magia. La oración no es magia. No es la magia la que hará que usted cambie de vida. Déjenme decirles algo. Presten mucha atención. Vale la pena que usted oiga con atención y lo guarde. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo de barro. Les dio un cuerpo de barro, polvo, y colocó el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu de la vida en aquel hombre. Y sopló en él al aliento de vida, el alma viviente. Es eso lo que dice el texto sagrado. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, con el alma, la persona siente, tiene la sensibilidad de las cosas, tiene la sensibilidad para apreciar a la naturaleza, tiene la sensibilidad para amar, tiene la sensibilidad para odiar, tiene la sensibilidad para degustar una buena comida, tiene la sensibilidad para oír una buena palabra, tiene la sensibilidad para todo. El alma,
es el corazón, es el ser que siente, que tiene sensibilidad, que siente todo. Todas las sensaciones de nuestro cuerpo se reflejan en el alma. El dolor, el placer, la tristeza, la angustia, la alegría, todo sucede en el alma. Es sentido por el alma. Dios sopló en el hombre el aliento de vida. Se tornó alma viviente. Entonces, tiene que entender por qué no siempre la oración resolverá el problema. Vea bien, Dios les dio a Adán y a Eva el privilegio de comer, de degustar todas las frutas que había en el Edén, el jardín. Y Dios paseaba con el hombre. Pero había un árbol que usted ya conoce, de que Dios dijo, vean, de ese fruto no comerán, porque si comen, morirán. Entonces, Adán y Eva vivían en comunión perfecta con Dios. ¿Por qué? Porque no había pecado. Ellos no habían desobedecido a Dios. Sus almas eran obedientes a la voz de Dios hasta el momento en el que en la tentación se dejaron llevar. Hasta el momento en el que probaron el fruto prohibido, el fruto que les daría el poder de conocer también el mal. Porque hasta entonces, antes de conocer, antes de probar el fruto prohibido, antes de desobedecer a Dios, Adán y Eva tenían la sensibilidad perfecta, la de Dios. Su alma era perfecta. Ellos solo veían lo que es bueno. Solo sentían lo que era bueno. Entonces, no había tristeza, no había amargura, no había odio, no había desentendimiento, no había enfermedad, no había nada malo, nada, cero. Todo era perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía dos opciones. Solo tenía una. La opción del bien. Por eso, tenía comunión perfecta con Dios. Ahora, preste atención. Cuando Adán y Eva comieron el fruto, es decir, desobedecieron a la palabra de Dios, dijeron así, en otras palabras, mira, quiero saber qué es el mal. Yo no conozco el mal. Quiero saber, quiero conocer el mal. Listo. Cuando conocieron el mal, perdieron la inocencia. Perdieron aquella pureza. Porque hasta entonces solo conocían el bien. No había tristeza, no había amargura, nada era malo, todo era bueno. Las frutas que tenían eran maravillosas. Él podía comer de todas. Él tenía una inmensidad para comer como quisiera. Pero cuando curiosamente quiso probar el fruto prohibido, entonces entró en el mundo del pecado, en el mundo de la desobediencia, en el mundo de la desobediencia. Pero ellos tenían su mente para pensar, para razonar, ¿voy a obedecer o no voy a obedecer a la voz de Dios? Porque la voz del diablo es siempre para tentar a la persona. Pero la voz de Dios es para evitar que la persona muera, que la persona pruebe del mal, conozca el mal. Consecuentemente, salieron del mundo de la inocencia,
del jardín de la inocencia y entraron en el mundo de la corrupción, de la mentira, del mal, de la muerte. Esa es la realidad. Entonces, amiga y amigo, usted tiene una mente, usted tiene una inteligencia, usted tiene espíritu. Su espíritu hace que usted piense. Usted piensa, razona, tiene capacidad para tasar, para evaluar. ¿Es así o no? Y luego usted decide. Su corazón no. Su corazón solo quiere lo que es malo. Porque el corazón es engañador. Desde la caída del hombre, el hombre tiene el ADN del mal dentro de sí, que es su corazón engañador. Es eso. El corazón es perverso, desesperadamente corrupto. Y usted lo sabe. Usted que me está oyendo en este momento, que me escucha, usted se casó mal porque siguió a la voz de su corazón. Usted hizo malos negocios a causa de su corazón. Usted eligió una profesión equivocada a causa de su corazón. En fin, todas nuestras elecciones incorrectas fueron a causa de nuestro corazón. Pero cuando el hombre era obediente, cuando vivía en comunión con Dios, no tenía la opción de errar. Su corazón era humilde. Su corazón era perfecto. Su corazón no era engañador. Su corazón obedecía, se sujetaba a la mente, al intelecto, al espíritu. A partir del momento en que el hombre desobedeció, se fue del dominio de Dios y pasó al dominio de Satanás. Entonces, Satanás comenzó a reinar en la tierra. El mundo es un caos. Hay hambre, miseria, gente que sufre injusticias, niños muriendo de hambre, guerras y todo el infierno que existe en este mundo, porque el mal reina en este mundo. Reina en este mundo y las personas que no se someten a la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere cambiar de vida, tiene que usar su razonamiento, su razón. Decir no. Esto no agrada a Dios, entonces no lo voy a hacer. Dile la espalda y condúzcase de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas personas han vivido un infierno porque no logran perdonar. ¿Por qué no logran perdonar? Porque su corazón es indomable. Su corazón es malo. Su corazón está preso, atado a los sentimientos, a las vanidades, a las codicias, a los deseos ilícitos, a las fantasías que el mundo ofrece. Y así la persona, obviamente, que ya es débil, la carne es débil, termina cayendo en la vagancia. Entonces, amiga y amigo, la oración resuelve de la siguiente manera. Es lo que hago todos los días aquí. Oro a Dios para que le abra los ojos espirituales, para que usted sea una persona espiritual, para que usted pueda ver el mal y darle la espalda, para que usted pueda ver a Dios en su vida, para que pueda ver que las manos de Dios están extendidas hacia usted. No importa lo que usted hizo o dejó de hacer, sus malas elecciones. Si usted vuelve a él, si inclina su espíritu, su inteligencia hacia la palabra de Dios y le obedece, Dios le dará un nuevo espíritu. Dios le dará un nuevo corazón. Y así logrará mantenerse en comunión con Dios, tomando las elecciones correctas, de acuerdo con la voluntad
de Dios. Cuando Dios quiere que nos façamos Cuando Dios quiere que hagamos dele, su voluntad, es justamente para eso. Es justamente para eso, porque su voluntad es perfecta para usted y para mí. Dios no va a impor voluntad. Dios no va a imponerle su voluntad. Él va a hablar, él le hablará a usted, le enseñará. Ese es el camino. Ese es el camino correcto. No toque, no toque el árbol. Ese árbol va a llevarla a la muerte. Va a llevarlo a la muerte. No lo toque. Si, você obedece, si usted obedece, entonces puede, decir, puede tener certeza, puede contar con Dios para conducir su vida, para enseñarle a usted a elegir lo mejor. Faça eso, mi amigo. Haga eso, mi amiga y mi amigo. Si usted sigue a la palabra de Dios, si obedece a la palabra de Dios, sembrará a boa semente, la buena semilla que lo obligará a cosechar los buenos frutos mañana. Entonces, Dios trabaja de esa forma. Él nos enseña el camino. Si nosotros desobedecemos, no queremos aprender, no. Lo queremos seguir. Él no puede hacer nada porque Él es Padre y Él nos da el derecho de hacer elecciones. No se quede contando con la compasión de Dios mientras usted desobedece a su palabra. Pero si usted la obedece, entonces puede contar. Su compasión cambiará su vida. Piense en eso. Vamos a ver las cosas como son. No es la cuestión de que usted frecuente la Iglesia Universal o no. O cualquier iglesia o cualquier religión. Se trata de opción. Usted tiene delante de sí el libre albedrío para elegir. Seguir la voz de la razón o seguir la voz de la emoción. Usted es quien sabe. Que Dios bendiga a todos y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, quiero haber ayudado a alguien. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Siempre tu voz.
yo quiero dar, quiero entregar lo más secreto de mi ser. Si no te amputas la pierna, vas a morir en casa, consumiéndote. Así que me fui a la casa desahuciada. Uno de los momentos más difíciles para mí fue cuando la vi a las 2 de la mañana sangrar al punto de quedar morada. Mi nombre es Neusa Brito, tengo 38 años. Mi nombre es David, tengo 42 años. Mi vida era muy atribulada. Yo llegué a la iglesia porque tenía muchos problemas en mi matrimonio. Mi marido era muy agresivo. Él salía el viernes y llegaba el domingo en la noche. Infelizmente, yo era ese hombre de mal carácter. No tenía entendimiento de lo que era familia, no tenía respeto por ella. Viví una vida que ni yo me reconocía. Llegó a un punto de mi vida que intenté quitarle la vida a mi esposa. Llegué muy ebrio, estaba con la amante. Ella siempre cuidaba de mí y yo tenía un cuchillo. Casi le quité la vida a mi esposa. En aquella situación no veía salida. Pensaba solo en la muerte. Yo quería tomar pastillas y matarme. Porque ese no fue el matrimonio que pedí. Yo llegué a la iglesia por una invitación. Alguien me invitó, ¿no? Y decidí venir. Esa persona dijo, si vas allá, tu vida va a cambiar. Y realmente sucedió así desde el momento en que puse mi pie en la iglesia, porque sentí una paz tan grande que nunca había sentido en mi vida. Dios fue limpiándome, purificándome. Me fui entregando. Día a día, cuando llegaba a la iglesia, veía algo diferente sucediendo en mí, hasta que el Espíritu Santo, el propio Dios, vino sobre mí. Y ahí me cambió completamente. Fue la cosa más maravillosa, más perfecta que me pudo suceder y que puede suceder en la vida de un ser humano. Porque ahí usted, yo aprendí a lidiar con mi marido, aunque no era convertido, llegando borracho, lleno de amantes, corriéndome de la casa. Ahí fui aprendiendo con sabiduría a dirigirme en esa situación. Llegué a un punto que de pedirle ayuda a ella, porque ya había visto el cambio en ella. Vi el cambio de ella
Y le dije, ayúdame porque no tengo más equilibrio en mi vida. Porque hoy para mí era estar preso o muerto. Debido a tanto desorden que viví, fui criado en un hogar que mi padre era agresivo, alcohólico, y me volví igual que él. Pero ahí yo le pedí ayuda a ella, y ella me dijo que me llevaría a un lugar donde encontró una transformación en su interior, y yo lo vi, porque ella pasó a cuidar de mí, aún siendo agresivo, aún siendo sin carácter. Ella me cuidaba, me orientaba. Yo fui hasta la iglesia. Y ahí vi una diferencia en todo. En todo lo que oí, vi diferencia. Me entregué a ese Dios. Me bauticé en las aguas. Tomé una decisión de nunca más ser el mismo hombre. Recibí el Espíritu Santo. Ni sabía que existía el Espíritu Santo. Hoy yo sé que un hombre o una mujer que recibe el Espíritu Santo en la vida de ella es totalmente diferente. El interior de ella es otro. Un año después, ya siendo un oficial de la iglesia, un obrero, nosotros pasamos por una lucha muy grande, porque mi esposa se hizo un examen de rutina y le diagnosticaron un cáncer maligno. No tenía esperanza ni cura, que no tenía solución para su vida. La doctora me dijo de frente que tendría que amputar mi pierna. Y yo le insistí, apliqué la quimioterapia y me dijo, ni eso te va a ayudar. Si no te amputas la pierna, vas a morirte en casa, consumiéndote. Y yo me fui a la casa desahuciada. Entonces ahí solo teníamos la fe. Era lo más precioso. Entonces, día a día, a los ojos humanos, yo fui empeorando. Mi pie se abrió. Comencé a sangrar. Comenzó a oler tan mal que solo se acercaba a mi familia. Llegó a un punto que el tumor le salía de la piel y pesaba 1 kilo. Y ese tumor sangraba, olía mal, mal. Los momentos más difíciles fueron para mí fue cuando yo la vi a ella a las 2 de la mañana sangrar al punto de quedar morada. Ella quedó morada en los labios, sus ojos, toda morada. Esos fueron los peores momentos, sin acción, se desmayó. Yo tomé su pie y sangraba y no paraba. Yo creí que ahí ella perdería la vida. Llegué hasta ella, la vi en la cama, oré, hice una oración, le pedí a Dios que no la dejara morir. Finalmente pasaron 6 meses, quedó en silla de ruedas y ya no caminaba. Con 6 meses en cama, perdí el trabajo, me corrieron, el dinero se acabó. La dueña nos pidió la casa, vivíamos de renta. La dueña de la casa me dio 3 días para salir de ahí. No llevaba esos problemas a ella por causa de su salud. Llegamos a un punto de tomar un pedazo de pan de 4 días. Y darle a ella. Salí de ahí llorando. Jamás hubiera soportado una situación así si no tuviera el Espíritu Santo. Fui muy bombardeado con pensamientos negativos, voces negativas, que no va a funcionar, ella se va a morir, no tiene remedio, Dios no existe. Lo que usted recibió no fue el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tenía pensamientos negativos, también venían en mi mente. Yo tenía fuerza y autoridad de no oír a ellos, porque antes de llegar a la iglesia, yo era un hombre que oía la voz negativa y practicaba todo equivocado. Para mí no existía el Espíritu Santo. Para vencerme a mí mismo, no vencía los pensamientos equivocados. Y después de recibir el Espíritu Santo, usando la fe para la cura de ella, nunca me dejé llevar por esa situación, las voces negativas. Para mí fue primordial. Sin el Espíritu Santo no hubiera vencido. El Espíritu Santo me tomó en sus manos en todo momento difícil que pasé. Varias veces estuve entre la vida y la muerte y tengo seguridad que él estaba ahí conmigo, diciéndome que iba a vencer, que era solo confiar. Vi al pastor hablando
Para que alcanzáramos lo imposible, teníamos que ser perseverantes. Porque existían muchos imposibles que no eran de un día para otro. Podrían tardar. Y ya estábamos 8 meses así. Y partimos hacia la fe. Porque así como Dios transformó mi interior y el de ella, yo creía que Dios podía curarla. Y yo tuve un cambio, tuve certeza que sería curada. El tumor de 1 kilo comenzó a necrosarse, a caerse en pedazos. El médico no entendió por qué, porque la quimioterapia no daba resultados. Y cuando comenzó a necrosarse, nos llamaron y nos dijeron, tenemos que quitar ese tumor del pie de ella, porque se está necrosando y se está pudriendo. Teníamos que quitar la parte externa, pero dijo el médico que la parte de adentro no había cómo quitar, porque el cáncer estaba en los tendones, en los huesos, en todo su pie. Pero después hizo un examen completo y ya no tenía nada. Estaba con el pie completamente limpio. Tenemos todos los exámenes. Hoy hace 14 años de que estoy curada. Lo más importante para mí, el pasar de este momento difícil, fue perseverar. En las campañas, en los votos de fe. Hoy nosotros tenemos una fe inquebrantable. Mi matrimonio está mucho mejor, ¿no? Nos unimos más. Ya era un hombre lleno del Espíritu Santo. Recibí la presencia, pero hoy mi comunión es diferente. Aquel hombre que era empleado, abrí mi propio negocio, ni entendí cómo entré en otro negocio sin saber de nada. Dios me dio la sabiduría, hoy trabajo con refrigeración comercial. Trabajo por mi propia cuenta, ya nos rentamos, tenemos una casa maravillosa, tenemos terreno, tenemos carro para andar, hoy tenemos una cuenta maravillosa, podemos ir a restaurantes maravillosos, tantas cosas que solo tengo que agradecerle a Dios porque todo lo que Él hizo, antes no sabía administrar nada, era un hombre sin responsabilidad, hoy yo he emprendido, invertido. Hoy Dios nos da lo mejor, ¿no? ¿Todo a través de qué? De lo que plantamos en el altar. Cuando veo a alguien enfermo, quisiera que esta persona conozca el Dios de la cura, el Dios de la transformación. Entonces la persona puede tener riquezas, puede tener todo, pero si no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada. Y quien tiene el Espíritu Santo, vence todo y cualquier cosa. Yo en mi forma de pensar, sin el Espíritu Santo no hay vida. No hay vida sin el Espíritu Santo. Mi consejo para quien está pasando un desierto es no mirar hacia atrás, mire hacia el frente, persevere, no desista, porque nosotros estamos sirviendo al Dios de lo imposible. Y si Él hizo en mi vida, Él va a hacer en la suya también.